Muy buenos días a todos. Buen día al amigo Leiva, que hoy estuvo acompañándonos una vez más en el evento, que es el quinto encuentro para el clásico. Creo que más de uno ya sabe, porque el amigo Leiva siempre nos ayuda y nos apoyó desde un principio, desde el primer evento. Entonces estamos hoy, quiero dar unas palabras de gracias a todos los que vinieron, a la gente que nos apoyó desde un principio, a los auspiciantes, entre esos el amigo Javier Morel, que estuvo hoy y ayer por primera vez. El amigo no es del antiguo movilismo, pero le gustó y vino a compartir con nosotros. Estoy agradecido con la hospitalidad de la gente al llegar, porque tratamos de brindarle lo mejor de todo y todos nos brindaron la misma, en forma recíproca, su sentimiento de agradecimiento, diciéndonos que se sintieron muy bien, pasaron muy bien. Es un día ícono para nuestro club, porque es la primera vez que hacemos un evento de dos días. Como pueden ver, el evento sigue, hoy es el segundo día. Tuvimos muchos premios, muchos sorteos, mucha diversión, mucho compartimiento de anécdotas que pasaron la gente por el camino, como es normalmente en el antiguo movilismo. Desde ya, entonces, sin olvidarme, no quiero decirle nombre por nombre, no quiero nombrar a cada una de las empresas, pero sí agradecer a todos los que nos auspiciaron, a los que nos apoyaron, y agradecerle más a los que vinieron, que este evento no sería nada, absolutamente nada, si la gente, los expositores, los fierreros, los antiguos movilistas no vinieran a exponer su vehículo y no vinieran a compartir con nosotros. En nombre del club Opala Alto Paraná, agradezco a todos los que vinieron a participar al quinto encuentro de Opalas y Clásicos. Siempre recalco que es Opalas y Clásicos porque hay gente que piensa que solamente es un encuentro de Opalas, pero también es multimarcas. Entonces, Raúl, muchas gracias una vez más por todo el apoyo de siempre, que siempre nos brindas, por siempre estar presente para cualquier anécdota, cualquier duda que nosotros tengamos, siempre el amigo está con nosotros. Amigo Javier, una vez más, gracias. Nos trajo hoy su vehículo, que no es antiguo, pero es un clásico, que es el de los muscle car, como se le dice en inglés. Entonces, nada más, otras palabras no tengo, que aparte estoy afónico de tanto hablar, de tanto agradecimiento. Una vez más, gracias Raúl y a todos. Les esperamos a la sexta edición, sexto encuentro de Opalas Clásicos, que será el 4 de noviembre, si no me equivoco. Ya marcamos fecha de antemano para que nos digan por qué no nos avisaron. Muchas gracias, gente. Nos vemos el próximo año.